Bueno, amigos, como siempre, los que no me conocéis, soy Elio, este es mi amigo Luis, y hemos venido al laberinto de Villa Presente. ¿Y detrás tenemos el mapa? Que ya lo hemos conseguido, ¿eh? La intro la hacemos después de haber acabado, que teníamos miedo de no haber acabado, que sí. Reto conseguido, choca. La salida, ¿la sabes? A ver. Si entro por aquí a la derecha, pues llegue el resto por aquí a la izquierda, aquí a la primera. Y por ahí, ya sabemos el camino, no nos decimos más. Ya me he vuelto atrás, ¿eh? Empezamos. Vamos a la pérdida, bueno. Hemos llegado en 15 minutos al centro. La salida, no la entrada. Porque llevamos de guía a Luis, ¿eh? Pero ¿sabes por dónde hemos llegado? ¿Cómo va el laberinto? Muy bien. ¿Hemos llegado pronto? Sí, por mí. Por ti. Ya hemos tardado 16 minutos en llegar al centro, ¿eh? Tenemos a Lucín de líder. De guía. De guía, bueno, perdón. De guía. Ahora, a ver, vamos a salir. ¿Cuánto vamos a tardar? Poco. ¿Poco? ¿Cuánto es poco? El doble que esto. ¿El doble? ¿Media hora? En 45 minutos está hecho. Nos hemos, ahora hablas en plural, ¿eh? Estamos aquí con Luis, le llevamos de guía para llevarnos al centro, nos ha llevado él. Pero cuando nos perdemos todos. Bien. ¿Hemos llegado pronto? Sí, ¿por mí? Sí. Por ti. Sí, lo fácil es llegar al merendero ese del centro. Ahora nos vemos dónde está Pinaos. No agobia el laberinto, ¿eh? La gente pensaba que iba a agobiar, pero no. Yo también pensé que me iba a agobiar, pero nada. Vamos a mirar por arriba a ver qué hay. Luis y yo estábamos de sherpas de Lorena, Cristi y Estela, pero ya ha habido divorcio y nos vamos cada uno por nuestro lado, ¿que sí? El número de teléfono lo tenemos nosotros. Apostar a ver quién va a llegar primero, si ellas o nosotros. Nosotros. Nosotros, claramente. Venga, adiós. Hasta luego. No van a llegar, claramente. Llevamos dentro del laberinto media hora, es un poco locura, ¿eh? Pero ya os digo, hay salida de emergencia por si. Hay salida de emergencia por si os pega el apretón y que podéis mirar fuera. No sirve de nada, porque no tiene salida. Pues por ahí hemos andado. Hemos andado por todos los pasillos y hemos andado. Ahora ya sí, llevamos 40. Llevamos 45 minutos. Esto ya es una locura, ¿eh? Parecía muy fácil, yo pensaba cuando hemos llegado al centro. Uf, vaya palo. Esto se llega rápidamente a la mitad. Una sugerencia para los del laberinto. En el centro poner un bar o algo para que la gente consuma. Os vais a hacer de oro. Madre mía. Hemos pasado 4 veces ya. ¿Cómo vamos, Luis? Cansado. ¿Cansado? Yo por mí pasaría por debajo y saldría. Ah, vale. Vamos bien. Por debajo nada.
Hay que salir como los hombres. El equipo de los chicos, estamos perdidos. Vamos a coger ahora al equipo de las chicas. Al equipo de las chicas. ¡Hola! Pero vamos a ganar nosotros, ya no saben dónde van. Tenemos una estrategia ancestral. ¿A qué sirve? Sí. Lo he hecho mi padre. Nacho. No. Hemos echado a correr, pero nada, nos dejamos atrás. Ya hemos avanzado algo. Después de una hora hemos encontrado la segunda salida de emergencia. Así que no vamos mal. ¿Mal? Era para... ¡Por ahí! Sí. ¿Llegaremos pronto? Sí, gracias. Vamos. Ya huele la salida, ya huele la salida. Vamos. Salimos. Venga, ya está, vuelta para atrás. Las chicas todavía están perdidas. Se las oye por ahí. Hemos tardado nosotros hora y cuarto. Ahí salen unas chicas. Hemos ganado nosotros por 5 minutos. Gracias a la técnica de mi papá. Pues si no, no lo conseguimos.